Uno de los participantes más polémicos de la edición 2022 del reality show Desafío de Bots ha sido el capitán del equipo Alfa, Tarzán. En más de una ocasión, el deportista ha causado descontentos en los televidentes y usuarios de las diferentes redes sociales por comentarios o maneras de asumir ciertas situaciones dentro del programa. Por ejemplo, como dormir cuando el equipo la está pasando mal, no ayudar a sus compañeros con los castigos e incluso los reclamos en contra de Oquendo son algunas de las situaciones que no han pasado desapercibidas. Sin embargo, en la emisión del 19 de mayo hubo una actitud que para muchos fue tomada como algo divertido y un momento de recocha, mientras que para otros demostró una vez más que Tarzán no es el tipo de persona con el que quisieran compartir. Desde hace unas semanas es bien sabido que en Alfa existe una atracción del capitán por Carol. En su momento también el participante de Los Costeños le hizo un detalle que habló muy bien de sus intenciones. No obstante, Carol comentó que durante una de las noches en la competencia soñó con uno de los concursantes que más le ha robado las miradas durante esta temporada, Criollo. La superhumana comentó que además de haber notado la presencia del excapitán del equipo Omega, este habría intentado besarla en repetidas ocasiones durante ese sueño. Tras la descripción dada por Carla, Tarzán aseguró que había una nueva razón para sacar a Criollo y que aunque a ella le parecía gracioso, a él no tanto. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.